trabajo, o te ha pasado algo con algún familiar y tú no quieres saber del familiar, o a lo mejor estás cansado, a lo mejor hasta de Dios, y te cansa y dice: ya yo no puedo más con esta carga, a mí tú no me escuchas, ¿dónde tú estás? Hey, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado donde ha habido momentos en mi vida en donde yo digo: no voy más, me quito, esto no vale la pena. Pero tan pronto digo que esto no vale la pena, recuerdo el día que Él me salvó, mayo 16 de 1998, cuando el Espíritu Santo tocó mi corazón y empecé a llorar y dije: yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Yo quiero decirte que te acuerdes de dónde Él te sacó, que te acuerdes lo que Dios ha hecho en tu familia, que te acuerdes lo que Dios ha hecho en tu casa. Acuérdate quién es tu Dios. Soy amante de su presencia. Y eso hacia donde nosotros queremos ir. Queremos ser amante de su gloria. Yo quiero experimentar lo que Moisés experimentó. Yo quiero experimentar lo que los apóstoles experimentaron en el aposento alto. Yo quiero experimentar lo que experimentó Cornelio y su familia cuando recibieron a Jesús. Yo quiero experimentar, por eso yo quiero ser amante de su presencia. Y hoy le tenemos que decir: Jesús, Dios, sedúceme, sedúceme. Yo quiero ser seducido por tu gloria. Yo quiero ser seducido por tu presencia. Sabes, en la antigüedad tú no podías entrar al tabernáculo, tú no podías entrar al lugar santo, tú no podías entrar al lugar donde Dios estaba. Cristo muere, Cristo resucita, el velo del templo se rasca. Ahora tú tienes entrada a este lugar. Ahora tú tienes entrada a este lugar. Ahora tú tienes entrada al lugar santo. Ahora tú tienes entrada para estar cara a cara, gloria a gloria. Oh, yo no sé si tú puedes sentirlo, pero ese es ser amante de su presencia. Así mismo, puestos en pie, vamos al libro de Salmo 103.